Llegamos a este mundo con los ojos cerrados. Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Seguimos ciegamente a quien nos lidera. Siempre nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación. Para mí, fueron los marines. Me había alistado 6 meses antes con Will, mi mejor amigo. Ahora estábamos en la otra punta del mundo, desplegados en Corea del Sur. Éramos compañeros de fatigas. Por muy feo que se pusiera, siempre podía contar con él para seguir con vida. Anímese, Mitchell. No puede ser tan malo. Estoy empezando a darme cuenta. Para esto nos alistamos. Mi viejo era marine, así que no me dejó muchas opciones. ¿Sí? Yo también me alisté por culpa de mi viejo. Aunque más bien para huir de él. Es imposible alejarse más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! Tenemos las órdenes. Inserción en la zona Epsilon. A lo bruto, tal y como les enseñaron. ¿Todos saben de qué va esto? ¿Todos saben a dónde tienen que ir? ¿Todos listos? ¡Adelante! Mitchell, Irons, ustedes primero. Acabemos de una vez. Corea del Norte estaba invadiendo Seúl. Teníamos que detenerlos. No era una misión sin más. Era una iniciación. Las unidades, aquí es Spaceman. Descenso en un minuto. Badger 01 a la espera. Todas las cápsulas activadas. Recibido. Descenso en el punto 3159. Repito, 3159. Y verificado. Contacto enemigo a 20. ¡Agárrense todos! ¡Allá vamos! 5, 4. Como en el entrenamiento, Mitchell. ¡30 segundos para la inserción! ¡Eh! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Spaceman! ¡Veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso! Recibido, Badger 01. Ajustando su trayectoria. ¡Ah! ¡Agárrense! ¡Mitchell! ¡Cierra las compuertas! ¡Vamos, Mitchell! ¡Hágalo! ¡Mitchell, vamos! Restableciendo punto de defensa. ¡Mierda! ¡Sujétense! ¿Siguen enteros? ¡Mitchell! ¡La puerta! Todos atentos, equipo. ¡Cuidado! ¡Mierda! Vale, necesitamos poner los pies en el suelo y reunirnos con el equipo Demo 1. Sí, señor. ¡Contacto, contacto! Despejado. Por aquí hay una buena caída. Hay una zona despejada por aquí. Tendremos que saltar. Atención, preparen los impulsores. Recuerden,
también. El puesto de mando debería estar delante. Pelotón Badger de la 227. Somos el apoyo del equipo Demo 1. ¡Ya han salido! ¡Creíamos que los habían machacado! ¿Cuál es su posición? 2 kilómetros al noroeste, en 775. Muy bien, avanzamos. Badger 01, hemos localizado un enlace de drones que se dirige hacia su posición. Recibido. Atención, todos alerta. ¡Cuidado con la cabeza! ¡Contacto! ¡Use esa torreta! ¡Aleje a los drones! ¡Necesitamos tiempo para que el BM se cargue! ¡Dispare a los drones! ¡BM al 50%! ¡BM cargado! ¡Dispárelo! Gracias por la ayuda, equipo Badger. Buen trabajo, soldado. ¡Vamos, vamos! Tenemos que pasar por este hotel. ¡Más enemigos! ¡Contacto a las 12! ¡Contacto a la 1! ¡Contacto a las 12! ¡Vamos, vamos!
Tenemos que cruzar al otro lado. ¡Preparen los impulsores! ¿Esto no es la instrucción, Mitchell? Toda la ciudad, mierda. Tome esa mierda. ¡Siga adelante! Ahí está la lanzadera Havoc. Es el objetivo. Busquemos al equipo de demolición. Se han cargado toda la calle. La lanzadera Havoc. Los norcoreanos destrozan carreteras principales. Vamos a tener que rodear el socavón para llegar a la zona comercial. Equipo Demo 1, aquí Badger 01. Están ahí, cambio. Equipo Demo 1, aquí Badger 01. Están ahí, cambio. Ya llegan. Nosotros vamos a pie. Llegaremos en 15 minutos. Estamos reforzando nuestra posición, corto. Vale, démonos prisa, equipo Badger. ¡Drones! ¡Drones! Por el vagón de metro. Están soltando humo. Lance una granada marcadora. Mierda. Los cabrones han matado a todos. Céntrese. Ya no podemos hacer nada por ellos. ¡Mitchell! ¡Abra esa puerta! ¡Cuidado! ¡Somos aliados! ¡Identifíquense! Fuerza de rescate de Atlas. Llevamos un VIP. ¿Cómo está la cosa al sur? Es un puto desastre. Mejor salir por el túnel del este. Entendido. Buena suerte. ¡Vámonos! ¡Conmigo! Atlas. Will, ¿no es la empresa de su padre? Sí. Tienen el mejor equipo, el mejor sueldo. ¿Qué hace con nosotros? Quería servir a mi país, no a mi viejo. Déjense de cháchara. Tenemos compañía. Una patrulla. Elimínenlos. ¡Enemigos! ¡Están entrando por la ventana! ¡Contacto a las 12! ¡Nada! 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 ¡Nada!
Una patrulla. Elimínenlos. ¡Más enemigos! Equipo Demo 1, responda. ¡Mierda! ¡Deprisa!
Hay que localizar al equipo de demolición. Mitchell, por aquí. Ahí está la lanzadera Havoc. El equipo demo estará cerca. ¡Allí! Mierda. Están muertos. Vale, vale. Veo sus explosivos. Todavía podemos conseguirlo. No somos un equipo de demolición. No. Pero si nos quedamos esperando a otro equipo, la lanzadera cambiará de posición. Iré a por las cargas, señor. Cúbranme. ¿Seguro, Will? Sí. Puedo hacerlo. Vale. Mitchell, vaya con Irons. Coja el dron artillero. Nosotros lo cubriremos. ¡Adelante! ¡Amigos! ¡Contacto a las 12! ¡Cargas temporizadas! ¡Cójalas! Will, la lanzadera está blindada. Tendrá que encontrar un panel de acceso y colocar las cargas dentro. ¡Entendido, señor! ¡Mitchell, sígame! ¡Vale! ¡Asegurémonos de que los hombres no murieran en vano! ¡Mitchell! ¡Aquí! Deme la carga. Temporizador fijado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mierda! Creo que tengo el brazo roto. ¡Joder, qué dolor! ¡Vale, tire! ¡Mierda! No se preocupe por el temporizador. ¡Otra vez! ¡Tire! ¡Me está despegando! ¡Debe irse! ¡Vamos! ¡Mitchell! ¡Salte! ¡No tenemos tiempo! No pasa nada. Nos vemos al otro lado. ¡Mitchell! ¡Mitchell! ¡Spaceman! ¡Badger 2 ha caído! ¡Necesito evacuación!
aguante. Quédese conmigo. Se pondrá bien. Vamos a llevarlo a casa. De una división adicional, esperamos que la región pueda finalmente recuperar la paz y la estabilidad. ¿Por qué unos se salvan y otros no? La verdad no sabría qué responder. Pero todos moriremos. Algún día, cuando se pierden más de 6.000 hombres en 4 horas, es fácil que una muerte se convierta en un número más. Pero mi mejor amigo acababa de morir, y una parte de mí deseaba haber muerto en su lugar. Los muertos saldan sus deudas. Son los vivos los que deben pagar la cuenta. Ha llegado la hora de decir adiós al soldado William Robert Irons. Ha sido un honor y un privilegio haberlo tenido a mis órdenes. Una vida solo es importante según su impacto en las vidas de los demás. Según este criterio, Irons fue un gran soldado, un gran amigo, un gran americano.